Buenos días, que la gracia, la paz, el amor de Cristo sea con todas nosotros. Amén. Hoy es nuestro quinto día de que antecede el viaje espiritual, buscando el Espíritu Santo. Y vamos a hablar en andar de acuerdo con el Espíritu. El texto para nuestra meditación se encuentra en Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Debemos entender que Dios está revestido de poder, que Él, a través de su Espíritu, puede, en el ser humano muerto en ofensa y pecado, obrar en regeneración, transformar el carácter humano nuevamente en su imagen. La imagen que el hombre perdió a la causa del pecado. Dios puede darnos un nuevo carácter. Un carácter regenerado. Si creemos en Jesucristo, seremos transformados de rebelde contra la ley de Dios en súbditos de su reino. Naceremos otra vez. Regenerados, santificados por la verdad. Para servir correctamente a Dios, debemos nacer del Espíritu Divino, porque al nacer del Espíritu, tendremos un corazón purificado, una mente renovada, que nos dará la capacidad de conocer el amor de Dios. Y eso nos llevará a prestar una obediencia voluntaria a todos los requisitos de Dios. Esa es la verdadera adoración. Eso es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar unidos, ramos a la vid, vid verdadera que es Cristo. Si así estuviéramos unidos, no andaremos según la carne, sino según el Espíritu. Seremos conocidos como cristianos, seremos llamados cristianos, porque seremos semejantes a Cristo, porque Cristo estará en nosotros. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero para eso tenemos que ejemplificar la vida de Cristo. El auxilio del Espíritu Santo y las palabras de vida eterna son nuestra sabiduría y nuestra fuerza. Cuando así lo hacemos, somos conducidos a toda la verdad, porque estamos dispuestos a obedecer. Cuando estemos dispuestos a obedecer, recibiremos la enseñanza del Espíritu Santo y nos recorreremos, o mejor, regocijaremos en el Señor y diremos: alabada Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿No es lo que está escrito en Salmos 106, versículo 1? Si nosotros, como el pueblo de Dios, apreciamos correctamente las bendiciones temporales y espirituales que el Señor derramó sobre nosotros, una alabanza continua estará en nuestros labios. Pasamos por una experiencia similar a la de los israelitas, que escaparon de la esclavitud del Egipto. Nosotros somos liberados de la esclavitud espiritual. Y ahora, hemos roto las cadenas de la opresión y el mar de las imposibilidades. ¿No está abierto ante nosotros? Al caminar de acuerdo con el Espíritu Santo, nosotros rompemos las cadenas de la opresión. Nosotros tendremos todas las posibilidades de vencer el pecado. Pero para eso, para servir a Dios correctamente, debemos nacer del Espíritu Divino, como ya fue dicho. Que la gracia, la paz y el amor de Dios nos conduzcan en este día, para que podamos andar de acuerdo con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, para que seamos luz en el mundo y sale en la tierra. Deseo a todos un día lleno de la presencia del Espíritu Santo, que haga a cada uno andar
de acordo com sua vontade. Que Deus nos bendiga. Espero você amanhã.